Créanme amigos, fue muy muy complicado el hecho de salir de la luna de miel con esos auriculares. Bastante difícil para mí, a decir verdad. Creo que tardé más que con otros audífonos que por ahí llego a tener. Ustedes ya lo saben, yo no soy completamente inhibido en el sentido de decir que soy un fanboy de Fio. Si bien han habido algunos auriculares de la marca que no me han fascinado del todo, como por ejemplo la versión original del FH5, pues vaya, hay otros que me han generado una gran experiencia, sobre todo porque la marca me generó una gran expectativa en el sentido de sus empaquetados y sus accesorios, la calidad de construcción, el diseño del audífono que en sí es de las cosas más fascinantes que busco justamente en esta marca. No sé, yo siempre he estado a favor que si bien un auricular puede tener un costo asequible, creo que también la presentación es muy importante, ya que te enamora en la forma en cómo llega a ti, en la forma en cómo llegas a descubrirlo capa por capa, accesorio tras accesorio. Creo que por eso soy fan tanto de esa marca como de Duno, porque jamás, jamás van a decepcionar en este sentido, en su presentación. Ya lo he mencionado en otras ocasiones, en la mayor parte de los escenarios lo ideal obviamente es poder conocer el audífono de una forma bastante extensa y no solamente yéndonos con las primeras impresiones que pues pueden generar emoción al inicio, sobre todo por la forma en cómo se establece, en la forma en cómo se desmenuza el sonido, pues obviamente para que de esa forma es importante para sacar sus cualidades, sus desventajas. E importante pues darse su tiempo, ya que de esta forma podemos conocer si tal vez estábamos sesgados un poco dentro de la emoción en ese inicio por tener un nuevo audífono o si realmente tenemos un buen trabajo aquí. Fue una experiencia muy entretenida poder escucharlo sobre este tiempo y además comparándolo no solamente con otros auriculares de la serie FH, sino también con otros de la misma marca. Sugiero que traigas tu botana favorita, que te pongas muy cómodo porque este video posiblemente será extenso. Como siempre, pues estableceré los tiempos en la descripción del video para que vayas directamente a la zona en donde quieres ir, pero sugiero bastante verlo completo ya que de esta forma te darás una mejor idea de lo que puede ofrecer el FH7S. Iniciando con el empaquetado y accesorios y no deteniéndonos tantos en este punto porque ya lo vimos en su momento en un video de unboxing que dejaré por aquí arriba. Solo queda decir que es una experiencia bastante fascinante en todos los sentidos, muy completa, presentación premium, cantidad de accesorios que, si bien es obligado en el costo que tenemos aquí, pues no solamente es tenerlos por tener, no, es una presentación que deja una muy, muy buena sensación. Recordemos un punto muy importante, en esta ocasión Fio no incluye tres plugs como originalmente llega a ofrecer en otros auriculares de cable modular, cable que resulta de una apariencia bellísima, y aunque no de una construcción premium como su hermano mayor FH9, creo que está muy bien realizado. Tenemos solamente salida 4.4 y 3.5 milímetros, prescindiendo de la 2.5 milímetros. No obstante, tenemos un set de puntas nuevas de la marca, las cuales a mi gusto me agradan más que incluso las propias SpinFit. Y además un set enorme y variado justamente de puntas guardadas en un case en distinta disposición. Así que puedes tener una gran experiencia y una gran versatilidad en este sentido. Insisto, a mi gusto las nuevas puntas que ofrece Fio son las que van mejor con el auricular, tanto en calidad sonora como la ergonomía. Incluso mejor, repito, que las SpinFit CP145 que también incluyen de fábrica. Pero pues esto lo puedes dejar de acuerdo a tus gustos. Recuerda que también puedes modificar el perfil del audífono al cambiar los filtros que vienen en su boquilla. Entonces, creo que hay una gran variedad en esta parte. El case clásico, de una muy buena construcción y con un adecuado tamaño para guardar los auriculares y otros accesorios que tengas contigo. Entonces, pues, en resumen, una experiencia sin igual. Ahora, si bien he dicho que el diseño anterior de los auriculares de la serie FH de Fio llegaban a agradarme bastante más, creo que aquí me retracto un poco. Cuando lo vi por primera vez en renders oficiales de la marca, pues no me agradó del todo. Pero en persona es cosa completamente distinta. Es raro porque regularmente cuando hay renders o imágenes de auriculares en las fotografías, pues llegan a verse mucho mejor en estas que en persona. Aquí ocurre todo lo contrario. El render yo lo odié, como no tienen idea, pero ya en persona se ven mucho mejor. Sí, nos olvidamos de un diseño elegante, sobrio, refinado y pasamos a un diseño más industrializado. Cuestión de gustos, pero incluso me agradó más que su hermano mayor en diseño. Es como si combináramos la apariencia del FH5S con el FH9, y aquí es donde tenemos al FH7S. Construido en técnica CNC, en una aleación de aluminio y magnesio que le confiere un tacto sumamente resistente, pero no pesado. Como pueden ver, su placa frontal en diseño es semiabierto, lo cual ayudará a que el sonido tenga una mayor libertad y una amplitud más natural de la escena sonora, y sobre todo una menor cantidad de reverberación, y por otro lado, pues ayuda también a que no exista una presión mayor al momento de introducirlo al oído,
y que de esa forma pues no exista la presencia de fatiga por su uso constante como ocurre con muchos otros in-ears después de cierto tiempo. En exteriores, con un ruido moderado, no llega a irrumpir la escucha afortunadamente, aunque eso sí, si hay mucho bullicio, sí llegarás a notar que afecta la escucha. A pesar que en el exterior se nota que sus bordes son muy, muy, muy rectos, muy lisos, muy, no sé, con esos bordes así, no hay problema. Su parte interna es muy, muy lisa, sin algún reborde que pueda lastimar la concha del oído. La extensión y la dirección de la boquilla es lo suficientemente adecuada para generar una ergonomía bien realizada y, como mencioné en su momento, puedes cambiar los filtros de la misma forma para modificar la respuesta del audífono, y esto lo hace mediante sistema de rosca. Es un auricular que me resultó sumamente cómodo, pude utilizarlo por horas y horas sin que me generara fatiga o que luego de cierto rato percibiera que algo dentro de mi oído estaba de forma molesta. Lo vimos en el video del unboxing, pero lo traigo aquí a remembranza. Es de un tamaño ligeramente menor al FH7 original, entonces creo que esto también puede ser una ventaja para los oídos pequeños. Sobre las especificaciones técnicas, nos encontramos con un auricular que resulta muy eficiente y que, no obstante, llega a escalar cuando se implementa una mejor amplificación. 18 ohms de impedancia y 104 decibeles sobre milivatios de sensibilidad. Insisto, dentro de esos números parece que es un auricular muy fácil de mover, y sí, así lo será, con tu celular es más que suficiente para hacerlo sonar excelentemente bien. Sin embargo, cuando lo sometes a una mejor amplificación es cuando revela un potencial aún mayor. Muy distinto a su versión original, en donde no resaltaba más y le dabas mayor potencia. Y ojo aquí, que por ello mencioné, mejor implementación. No todo se trata de potencia bruta, sino una potencia adecuada con un buen control de voltaje. Al igual que en la versión anterior, cuenta con 5 drivers en total en forma híbrida. Esto es porque tiene un driver dinámico y 4 drivers de armadura balanceada. El dinámico, del mismo tamaño de la versión original de FH7, es decir, 13.6 milímetros de diámetro, un driver considerablemente grande para un in-ear, pero con la diferencia de que en esta ocasión no contamos con recubrimiento de berilio, sino en técnica DLC o Diamond Like Carbon. Y claro está, pues este está dedicado a las frecuencias graves. Esto podría parecer un paso atrás de lo que la versión anterior podía ofrecer, pero cuando lleguemos al apartado del sonido verán que para nada es así. Sobre los drivers de armadura balanceada, contamos con 4 de la marca Knowles, aunque personalizados por FIO, los cuales están dedicados a las frecuencias medias, altas y ultra altas. También tenemos la versión de un sistema ya conocido por la marca, aunque renovado en este modelo, y me refiero al S-Turbo, que bajo el diagrama que muestra FIO es bastante diferente a lo que teníamos, por ejemplo, en el FH5, FH7 y FH3. Recordemos que FH5S no lo implementó. Ese sistema, el S-Turbo, ayuda a que el bajo tenga un adecuado control, pero sobre todo que no exista una intervención de las demás frecuencias entre sí, y ni de graves a medios, a altas o viceversa. Ayuda a la adecuada separación de canales. Además, tenemos la adición de un sistema que previamente no teníamos en otros audífonos de la marca, y creo que esto ayuda bastante en lo que vemos en el punto muy muy específico del sonido, el cual es un filtro muesca. Ya hablaré de esto justo en el apartado que viene. Entonces, notamos similitudes sobre el FH7. Mismo número de drivers, driver dinámico del mismo tamaño, pero distinta conformación por tener diseño semiabierto. Aquí no hay driver recubierto en berilio. ¿Será suficiente para marcar una diferencia sustancial con lo visto en el FH7 original solo por tener un diseño semiabierto? Alerta de spoiler, vaya que lo hace, lo llega a hacer y muy bien. Tenemos en el FH7S un auricular que podría clasificar como divertido y premium al mismo tiempo por excelencia. Las dinámicas que ofrece son tremendamente buenas en los rubros que tal vez podrían ser pues un tanto contrarios entre sí, a menos que tengamos un auricular que equilibre bien estos aspectos, y este modelo de FIO lo hace formidable. En cuanto al proceso de quemado o burning, pues yo no noté que cambiara ni para bien ni para mal. Saliendo de la caja ya se escuchaban excelente y no hubo un cambio, o al menos no notorio, al momento de estarlos escuchando por su uso, y vaya que los usé por un largo, largo tiempo. Auricular perfecto no es, y no porque tenga algo malo en el sonido, sino porque en lo que ya he escuchado con anterioridad, siento que toca escalones en donde para notar una mejora sustancial en el sonido, requerirías invertir 3 o más veces su costo. Entonces creo que es un punto a destacar bastante bueno que pueda hacer esta clase de situaciones. Su perfil es neutral con un ligero toque de calidez, por lo que tendremos un cuerpo bien establecido, no es robusto, pero sí con una muy buena definición, muy diferente al FH7 original, el cual se percibía delgado. Esto le da un carácter de una escena
o de una escucha, mejor dicho, muy limpia, bastante detallada, aún con el empuje incluso que tiene en determinadas zonas si es que la canción resulta muy enérgica o llena de muchos elementos participantes, tanto instrumentales como vocales. Además, resulta ser un auricular muy resolutivo al tener una separación instrumental destacada, llegando a matices muy finos o pequeños sin necesidad de optar por un perfil delgado o puramente analítico como ocurre incluso con el FH7 original o con otros audífonos. Destacó un punto que me llamó mucho la atención comparado a in-ears de la marca o de otras incluso, el cual es su nivel de coherencia. Tanto que, comparado incluso con Dune SA6 o Moondrop S8, tenemos un sonido con mejor articulación entre frecuencias, lo que le hace más coherente, y lo sorprendente está no solamente en lo que hablamos en un audífono de un solo tipo de drivers, el SA6 y el Moondrop S8 lo es solamente balance armature. Aquí estamos hablando de un auricular híbrido, lo cual es a veces difícil de obtener un sonido coherente, salvo que el trabajo realizado en el auricular sea muy destacable. En este apartado deja bastantes pasos atrás FH7, lo cual pues era su talón de Aquiles, si lo podemos decir de esa forma. Ahora, la firma que tenemos aquí es en U, muy bien elaborada, al hacer que aún con ese realce en bajos y altos, los medios no queden rezagados. Y vamos a ver justamente cuando explique frecuencia por frecuencia. Parte de eso es por el cuerpo que tienen esas frecuencias, pero sobre todo la transición hacia las demás es muy muy buena. No es excelente, pero como verán más adelante, yo no lo veo como un punto de desventaja para este auricular. Creo que realiza bastante bien y aprovecha bastante bien ese aspecto. El soundstage que tenemos aquí es bastante amplio, mayor al promedio, unos pasitos tal vez abajo en amplitud del FH9, pero sí notas un escenario grande, que además de tener una buena longitud en los laterales, hay un excelente manejo de capas de forma tridimensional. Es decir, es un auricular con una muy buena holografía. Algo con mejor desempeño en este sentido, en entregar un sonido adecuado por capas, Unique Melody Mest 1, Mest 2. De ahí no he escuchado otro mejor en este aspecto. La holografía le da la capacidad que no solamente identifiquemos si un elemento de una canción esté a la derecha o a la izquierda, sino además se encuentra a cierta altura o a cierta profundidad. Ubicamos una escena sonora tridimensional, muy espaciosa, pero que también al mismo tiempo no resulta irreal. Realmente te transporta hacia el lugar donde grabaron una canción, o mejor dicho, lo que probablemente el ingeniero de audio quería demostrar con su trabajo. Ejemplo excelente de esto que estoy hablando es Redención de Orlando Cachaito López. Inicia la canción en lo que creo que es un guitarrón con mayor expresión del lado derecho de la escena sonora, y de ese mismo lado hay claves percutiendo. Inmediatamente al centro y al fondo de nuestra escena sonora se añade un güiro con un sonido muy muy particular. Avanzando en la canción tenemos una gran cantidad de percusiones que se escuchan de forma espaciosa y pequeños elementos jugando en ambos lados de la escena sonora, como por ejemplo una flauta en el lado izquierdo. Todo esto se escucha como si estuvieras en un enorme recinto, y aquí noto que la representación del soundstage no solamente es amplio de una forma difusa o perdida, no, sino que lo hace amplio de forma muy realista. Como dejar, por ejemplo, afuera a Time de Pink Floyd con esa introducción legendaria. Los elementos de ella no solamente van de derecha a izquierda, sino puedes percibirlos con distinta profundidad. Ahora, vamos a un punto en el que intuyo creo que es el crucial para la decisión de elegir este audífono u otro. Algunos ya saben que yo me considero Basehead, y si no lo sabían, bueno, ya lo conocen en este momento. Bien, esto hace que mi gusto decante un poco más a esa clase de perfil, aunque hay excepciones muy evidentes. Cuando todo el trabajo del auricular está muy bien logrado, así no tenga tanto bajo. Por ejemplo, Dunu SA6, Fio FA9, Kajin GB04 y por excelencia Shossi Black Hole, que ya sé que el Basehead hasta la médula dirá esa cosa no tiene bajos, cuando en realidad sí los llega a tener. FH7S lo considero para Basehead, sí, pero no solo por tener una ganancia elevada en las frecuencias graves, sino porque es un bajo que aunque tiene un golpe muy evidente en esa región, aún con ello es un bajo muy bien realizado. Sí, no es algo que recomienda un purista que quiere un aspecto más lineal en su audífono, un poco más centrado, un poco más maduro, pero sí para quien quiera que dichas frecuencias le den un buen sabor en la escucha general. Cañón de bajos y subbajos, no, tampoco, pero sí tenemos un slam bastante poderoso, y aunque el decaimiento tardaría un poco más de la cuenta generando cierto sangrado a las frecuencias medias, está bien realizada la articulación, ya que esto no se percibe de forma negativa. Y ya hablaré de los medios, porque estamos en las frecuencias graves, pero aquí ya adelanté un poco cómo es la transición a dichas frecuencias.
Bien, es un bajo en donde se observa que el driver dinámico está muy bien trabajado porque tiene mucho dinamismo y mucha versatilidad. Su golpe abarca una gran superficie, aunque sí protagonizando más en el área del mid-bass, el cual pues, lo llega a realizar con imponencia, resulta muy autoritario, pero al mismo tiempo no se ensucia ni a sí mismo ni a las demás frecuencias. Es algo raro de encontrar ese comportamiento en un audífono donde el bajo pega con mucha fuerza y aún así ofrece una muy buena cantidad de detalle. Aunque eso solamente lo había visto, por ejemplo, en el Unique Melody Mess 2, en donde sí es un bajo con fuerza, enérgico, imponente, pero no llega a ensuciar. ¿Cómo se comporta esto dentro de la realidad? Bueno, en tonadas rítmicas, pero no con tanta energía como New Gold de Gorillaz, te hace sentir ese golpe constante, sostenido, que te hace seguir la canción acorde al ritmo que se está marcando. Pero en tonadas muy enérgicas, poderosas, como por ejemplo Soil of the Corpse de Korpiklaani, es en donde la batería golpea con fuerza, rapidez y logra un actuar con gran solidez y de una forma muy contundente, pero sin manchar a toda la canción en momentos en donde llega a existir un gran congestionamiento de esto. No, aquí no lo hay, a pesar que la canción sí tiene mucha energía o muchos instrumentos participando. Y cuando llega a ser, sobre todo, enérgico. Viendo esa tonada y adelantando lo que vemos en la sección de agudos, creo que es lo que me hace considerarlo excelente para metal por esa energía que el género llega a necesitar. Ya sé que piensan algunos entonces que hay del subbajo, ¿no? Como mencioné, no es un cañón de esas frecuencias, creo que el comportamiento aquí es un poquito más atenuado. Buen rumbling, pero no mayor en tiempo y ganancia. Es bastante disfrutable escuchar sintetizadores con esta vibra, pero no es un retumbe exagerado en el tímpano. Creo que la presentación es adecuada. No hay exceso en esas frecuencias. Lo podemos oír, por ejemplo, en A Body, A Coffin de Amaré. Tal vez no te podrá gustar el género de esta canción, pero date el tiempo de escucharla y verás cómo añades a la biblioteca de tu biblioteca personal algo diferente. Si te gusta tal ritmo, créeme, te fascinará escucharlos con los FH7S. Por otro lado, ya lo comenté al mencionar la forma en cómo el bajo decae. Si bien es un tiempo mayor al que podemos esperar, dentro de ese extra de energía se distribuye en el mid-bass y al upper-bass, llega a ayudar a que, aunque con esa relajación que es ligeramente más demorada, llega a ofrecer un mejor cuerpo en esa zona de transición hacia los medios bajos, lo que va a ayudar bastante al sonido que dan guitarras eléctricas, contrabajos y violonchelos. Y hace un momento mencioné que aunque otros audífonos esto pueda llegar a resultar un tanto negativo por ese sangrado, aquí lo noto con una gran ventaja para la limpieza que el bajo tiene de forma general, aún con esa fuerza. Heroines de Diablo Swing Orchestra es un ejemplo perfecto de esto. Los chelos se escuchan muy muy texturizados al percibirse ese nivel de detalle muy bueno, pero además limpio. Si solo viéramos la gráfica de respuesta de frecuencia del FH7S, pensaremos que no tendría un buen detalle en esa región cuando la realidad resulta muy exquisito de oír. Por ello, aquí mi consejo, no escuchen solamente con las gráficas. Sí, nos dan una guía de cómo puede sonar un audífono y por ello son herramientas muy útiles para darte una idea. Pero no sustituye por completo la experiencia auditiva. Pero vaya, no vamos a prescindir de uno o de otro. Hay que complementar ambos elementos para poder hacer un análisis adecuado del audífono. Regresando a los medios, creo que tenemos una muy buena experiencia aquí. Son frecuencias muy bien logradas en ese audífono, en su expresión resulta muy agradable de escuchar y aunque no es el fuerte de los FH7S, hay algo muy bueno que mencionar más adelante. Ahora, el otro apartado que a mí me resulta muy importante, que es el apartado vocal, especialmente en sus registros graves, es muy muy bueno. Existe un poco más de protagonismo a diferencia de voces en registros agudos respecto a las voces graves, es decir, las voces graves o las voces con registro grave son las que tienen una mayor participación que las voces en registro alto. Este audífono no empuja hacia adelante los vocales, pero sí les da una buena definición, lo cual es otro punto que por mucho sufre al FH7 original. Ahora, si vamos a la cuestión instrumental, por ejemplo, ya lo di, da muy buen micro detalle a los instrumentos de cuerda, aunque bien, por ejemplo, vientos, otros idiófonos de cualquier clase, se escuchan muy bien. Pero, ¿qué tan bien es el trabajo que tenemos aquí? Aquí vamos a un punto muy importante en donde además de todas esas virtudes fue lo que me hizo considerarlos en el lugar que verán en mi top personal. La expresión de todos los medios es muy natural, es orgánica, es detallada, no es detalle solamente en bruto, sino es un detalle muy bien refinado. Y cuando digo todos los medios es porque realmente digo todos los medios, incluyendo los medios altos, ya que es una región un tanto complicada junto con los agudos en un audífono. Los registros entre 3 a 5 kHz son increíblemente seguros,
A pesar de tener un perfil harmanizado en curva Harman, no hay un realce clásico en esa región, tanto así que su trabajo está mejor realizado que Dunhu SA6 o incluso su hermano mayor FH9, que es de las cosas donde mencioné, no malograba la experiencia, pero sí notaba cierto pico en esa región en canciones con volumen en dichos registros en los FH9, y podría resultar evidente que faltó un poco pulir esa zona en esos auriculares, en esas tope insignia o tope de gama de Fio. En esa parte es lo que le ayuda a hacer un auricular al FH7 sumamente coherente, pero por el dinamismo observado en la primera mitad del espectro sonoro es lo que evita ser un audífono aburrido. No lo es para nada. ¿Se puede ser coherente y al mismo tiempo divertido? Sí, FH7S es la demostración de ello. Es un gran, gran ejemplo de ello. Y bien, vamos a las últimas frecuencias, pero no a los últimos elogios con ese auricular. De hecho, considero que son un tremendo acierto lo que hacen, y me refiero a las frecuencias agudas. Hay marcas que creen que si tienen un agudo muy brillante, con alta ganancia, lograrán mucho, mucho detalle, y sí, sí lo hacen, pero también terminan siendo un desastre, o personas altamente sensibles a esas frecuencias optan por decir, no gracias. Fio, de hecho, llegó a tener esa clase de situación con el F9 Pro, modelo antiquísimo que tuvo la marca y que no me agradó para nada por esta razón. Demasiado brillante y muy metálico, muy estridente el sonido que tiene. Vaya que las cosas han cambiado y de forma considerable. El agudo del FH7 es fascinante. De una vez digo, ¿quieres algo muy brillante? Mira para otro lado. Eso sí, porque este modelo no es así. Pero si quieres un agudo muy refinado que incluso se equipara con lo que he escuchado en modelos como Ambos Mist o incluso Empire Ears Odin, aquí lo tenemos. Son agudos con una muy buena extensión, llegando a registrar una buena calidad de detalle en estos registros de 11 kHz y lo hacen con ganancia adecuada para que por ningún motivo se pierda en la escucha si es que todo lo demás está sonando, pero también adecuado para jamás lograr un aspecto estridente. Punto a comparar. FH7 original podría parecer tener más detalle en registros de los agudos, pero es que sus agudos son más delgados, dejando una tonalidad metálica aparte. En cambio, con la versión reciente de los FH7S, logra tener unos buenos matices con mucha limpieza y naturalidad y buen cuerpo. No es detalle sobre detalle en crudo, no lo es. Es muy refinado y es muy resolutivo. Tal vez si quieres que suene un poco más aireado, los RapGo Hook X tendrán un poco más ese carácter, pero en general es un timbre y en refinamiento bien logrado. Logran un muy buen cometido en este punto. Tonada enérgica, poderosa, excelente para evaluar el detalle, extensión, pero sobre todo el ataque del agudo, Kaiserion The Ghost. Hi-hats enérgicos en toda la canción, pero mi parte favorita es en el puente. Empieza justamente con un brillo natural, con una muy buena respuesta, con un muy buen tiempo, pero que no llegue a exagerar, y que no llega justamente a tocar registros extremadamente altos, pero no por eso pierde detalle. Hay una gran soltura y en ningún momento se llega a percibir, insisto, metálico o estridente. Se demuestra que se puede tener un muy buen agudo sin necesidad de elevarlos, o todo lo contrario, darles un roll-off abrupto para evitar interrumpir en la escucha más sensible a esas frecuencias. Si hacemos un resumen de todo lo que el auricular puede hacer, puede ser lo siguiente. Es un auricular con un carácter divertido, pero que se percibe premium por su capacidad resolutiva. Es relativamente corpulento, pero aún así dejando un suficiente espacio entre notas. La escucha es alucinante por ese nivel de layering que tiene, ese buen nivel de manejo de capas. Su bajo es potente, enérgico, muy dinámico, que si estás buscando un perfil más neutral, más lineal, probablemente no sea para ti. En cambio, si quieres un auricular versátil y con buen empuje en esas frecuencias, te fascinará por completo. Sus medios articulan bien a las frecuencias limítrofes, son muy detallados y los agudos tienen un trabajo formidable. Todo esto hace que la escucha sea muy coherente y me atrevo a decir en un nivel bastante, bastante alto, llegando a puntos más elevados. Pero oigan, aquí es un punto muy importante. No está en el número uno de mi top personal por una razón. Fascinado con los FH7S, sin duda lo estoy. Pero no es el mejor audífono que he escuchado, y eso claro está. ¿Qué necesitaría entonces para llegar hasta ese punto? Porque ya me escucharon muy emocionado, pero vamos a bajarnos un poquito también los pies en la tierra. ¿Qué necesitaría el FH7? Más resolución y más detalle. Y tener esto ya involucra invertirle una muy, muy, muy buena pasta. Que para los poco más de $400 que tiene, pues ya te imaginarás qué podría considerar mejor que ellos. Y si no tienes una idea, pues aquí va el lugar donde los pongo en mi top personal. Y esto será controvertido por lo que verán a continuación. Y descuiden, fue controvertido
para mí mismo. ¿Será acaso que mi fanboyismo me hizo ponerlos en esta posición tan alta en mi top personal? Sí. Y es que esa es la clave de la palabra top personal, amigos. Lista que no deben tomarla en cuenta como un referente al seguir o a seguir a pie de la letra. No lo es, porque es mero gusto personal. Por esa misma razón me he abstenido en publicar en algún lugar dicho listado. Aunque bien, pues en un video podría tratarlo como lo he mencionado o como lo he respondido en algunos de sus comentarios de ustedes. Ahora, tampoco saquemos de la manga que es mero gusto y ya. Tampoco, no, no, por respeto a ustedes, no va a ser así. Pasos abajo vemos a su hermano mayor, algo que a mí me costó mucho trabajo admitir, pero con una gran cantidad de pruebas saqué a conclusión que, sí, personalmente me agradaron más que los FH9. El cual tiene pues un soundstage un poco más grande, sí, un nivel técnico ligeramente mayor, pero fue la tonalidad lo que me hizo preferir más a FH7S. Más coherente, más natural, mejor timbre de forma general. Y eso que FH9 realizaba un buen trabajo en ese sentido, y sobre todo comparándolo con el FH7 en su versión original. El punto, pues lo mencioné no hace mucho, los medios altos están muy bien trabajados en los FH7S que en los FH9 y otros favoritos de otras marcas. Me agradó mucho lo que Fio hizo con esos auriculares. Y ¿saben algo? Tan buenos son que no solo quiero quedarme con lo que digo en mi top personal, quiero que los escuchen. ¿Por qué no organizamos un meeting aquí en la Ciudad de México para que algunos de ustedes puedan escucharlos junto con los demás modelos de Fio? Si les agrada la idea, en mi Instagram haré una publicación para que, en caso de concretarse, pues organice el lugar y la fecha para este mismo fin. Eso sí, no podría ser una gran cantidad de personas, pero sí algunos, ¿por qué no? Todo depende obviamente de cómo marche todo esto, entonces ya veremos qué tal, para que así más de ustedes puedan escuchar esos audífonos sin mayor problema. Bien amigos, eso es todo por ese video, si llegaron hasta aquí, agradezco mucho su estancia, aprecio mucho su apoyo y sus comentarios, procuro responder la mayoría, si es que falto en llegar a contestar alguno, pues de verdad, una gran disculpa. Sigan disfrutando de su música y no olviden que eso es justo lo más importante. Que tengan un muy buen día y nos vemos en el próximo video.